Esta es la respuesta al tag que me hizo Luis Omar hace un buen tiempo ya, que es mi colección en 10 fragancias. Quédense conmigo para descubrirla. ¡Fragtástico! Hola chicos, bienvenidos de vuelta a Fractástico. Espero que estén muy muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Y bueno, hoy quiero aprovechar que estoy grabando unos videos de una serie de tags. Y ya que tengo muchas botellas acá en mi colección, pues quiero aprovechar para hacer este video tag que me hizo Luis Omar de Aromare, que se trata de mi colección en 10 fragancias. La idea es responder 10 preguntas que pone él para describir esos perfumes. Entonces, pues nada, vamos a empezar de una vez. Primera pregunta. La más cara de mi colección. La más cara de mi colección. Tengo acá varias de mi colección. Realmente las más importantes. Diría yo que la más cara es esta, que es Oligarch de Royal Parfums. Vamos a ponerla ahí. A ver que no repite tanto. Oligarch de Royal Parfums. Este perfume es quizá el mejor perfume fresco, el mejor freshie que puedan ustedes conseguir. Ya conocen la perfumería de Royal Parfums, que tiene un sinfín de notas, pero esto abre con limón, con unas notas cítricas, con una gran condensación de notas cítricas, y luego seca con resinas e incluso tiene notas de cuero. Este es uno de esos perfumes que les va a proyectar muchísimo y realmente van a oler a oligarca. Espero muy pronto la reseña completa. Yo de momento la disfruto mucho y tengo una conexión personal con este perfume porque lo compré para un cumpleaños mío y bueno, además me lo firmó el perfumista Roger. Seguimos con la más económica que tengo yo es esta Curve, que es esta verdecita. Realmente casi nunca la uso o nunca la he usado. Realmente me la he puesto una vez. Es un cítrico que yo realmente siento muy sintético, pero funciona mucho para el día a día. Si en realidad no quieres gastar mucho en perfumes, usa esto. Si en realidad estás buscando algo para el diario en un clima muy muy cálido, esto puede ser perfecto. Es muy lineal, no tiene demasiada evolución. Es un cítrico al uso. Realmente no propone demasiado. Es el perfume fresco típico que no va a evolucionar mucho. Pues, sabes, cítricos en la salida y para de contar. Realmente creo yo que pueden irse mucho más a la fija con fragancias de catálogo como Natura, como O Boticario o incluso fragancias muy frescas de Zara para que tengan un mejor desempeño y huelan un poquito mejor. Esta Curve la siento súper, súper, súper sintética. Tercera pregunta, la última que he comprado. Pues en este momento ya viene en camino una botella, pero la última que he comprado es Black Phantom de By Kilian. Este es un perfumazo que es uno de los mejores gourmands que hay en el mercado. Huele a café, huele a ron, huele a chocolate. Con este perfume te lo pones y la gente va a querer devorarte. Realmente es riquísimo. Yo lo compré luego de haber probado la versión de Alexandria Fragrances. Si tienen la de Alexandria y realmente no quieren gastarse el dinero en la de Kilian, no se preocupen. Con esta tienen incluso mejor fijación que con la original, porque fija más y dura mucho más. Pero bueno, la última que compré, un gourmand muy, muy rico. Siguiente pregunta, una que me hayan regalado. Pues una que me han regalado y quizá la última que me han regalado de momento ha sido esta Orion de Tiziana Terenzi, que es, a ver si enfoca, tum, 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 tum. Está muy, muy brillante la luz. Pero bueno, Orion de Tiziana Terenzi. Muchos dicen que esta es la versión de Aventus, que es un clon de Aventus. Yo en realidad no siento que sea un clon de Aventus. Siento que tiene notas que comparten en la salida, pero esta fragancia es muchísimo más herbal. La siento muchísimo más densa, con muchísimo más carácter. Y tiene notas, a mi parecer, esto es en mi opinión, tiene notas herbales que puedes llegar a sentir como pasto recién cortado y con un poquito de notas como de crema de leche, como con leche condensada. Entonces, les va a ofrecer eso. No es tan fresca como Aventus, sino muchísimo más densa que Aventus. Vamos con la siguiente pregunta, que es la que te compraste porque todo el mundo tenía. Y yo creo que la que compré porque todo el mundo tenía. Las que compré que todo el mundo tenía, pues pueden ser toda la línea de Encre Noir.
toda la línea de Encre Noir. Realmente yo las compré porque todo el mundo hablaba de ella. Alejandro Gómez hablaba de ella, reseñadores en inglés como Sebastián Jara hablaban de ella. Y cuando yo las olí, pues realmente me parecieron muy retadoras. Sentí que no pegaban para nada conmigo porque esto tiene unos acordes muy terrosos, como de musgo, de vetiver, de madera, de ciprés, muy, muy terrosos, muy oscuros, que yo sentí que no eran para mí porque yo venía acostumbrado a cosas muy, muy fresquitas. Quizá lo más retador que yo tenía era Fahrenheit de Dior, pero esto para mí fue increíble. Ahora me encantan y es ese perfume denso, oscuro, amaderado, a más no poder. Entonces toda la línea de Encre Noir, recomendadísima, y la compré porque todo el mundo la tenía. Sexto, la que tiene el envase más bonito. No, bueno, para no repetir, porque quizá Orion de Tiziana Terenzi puede llegar a ser la que tiene el envase más bonito, pero esta, La Mar de Cajal, tiene un envase que es genial. Es la botella más divina o de las más lindas de mi colección. Este es un perfume de la casa francesa Cajal Parfums, que tiene una nota de piña y una nota de manzana en su salida, pero además se complementa con unas notas de especias que está muy rica, la hace muy unisex. Si bien está pensada sobre todo para mujeres, esto es un perfume súper unisex. A mí me encanta llevarlo porque esas especias le dan un cuerpo y una masculinidad únicas, y además tiene una base que incluso puede llegar a ser, a sentirse medio maderosa. Esta es la botella más linda que tengo en mi colección. Recuerden que si están en Colombia, Cajal Parfums tiene distribución acá en el país. Ustedes compran a través de la página web oficial. Es más, abajo en la descripción hay un código de descuento para que compren este Cajal con 10% de descuento. Entonces aprovechenlo porque vale muchísimo la pena. Séptimo, la que no me gustaba y ahora me encanta. Pues es que voy a tener que repetirme a lo mejor con Encre Noir. Yo diría que Encre Noir al extreme. Esta, pueden ver la reseña en la esquina para que vean toda mi reseña. Esta no me encantaba. ¿Por qué? Porque me olía como a alcohol, como a madera, como una cosa que yo no reconocía, como a piso mojado, como algo realmente que a mí me parecía incluso feo. Yo decía, yo no me voy a poder poner esto y a mí nunca me van a decir nada lindo usando este perfume. Pues esta es una de esas. Ahora me encanta porque ya quizá amplíe mi paleta olfativa, entonces me gusta muchísimo. Y si quieren proyectar mucha masculinidad, muchísimo carácter, pues este es un perfume que se presta muy bien para eso. La octava pregunta es la que recomiendas a todo el mundo. Pues una que recomiende yo a todo el mundo es Montblanc Explorer. Montblanc Explorer es un perfumazo que, más allá de que muchísima gente le critica su longevidad y que no proyecta, yo siento que la parte que tiene parecida al Ambroxan hace que a nosotros, al que la lleva, le genere fatiga olfativa, pero a los que están alrededor la sienten muchísimo. A mí me pasó usándola en muchas ocasiones sociales en donde yo no la sentía nada, y a lo mejor bailando o hablando con la gente en un cóctel o en una mesa de una comida, la gente sí la sentía proyectando muchísimo. Esto es quizá la mejor interpretación de Aventus, de la perfumería de diseñador. Salida cítrica de bergamota, luego se seca un poquito maderosa, tiene un toque de Ambroxan que la hace muy atractiva. Siempre la recomendaré, nunca me cansaré de recomendarla. Me encanta, es más, me voy a poner un poquito. Uf, me encanta. Siguiente pregunta, la más antigua. Quizá no sea la más antigua que yo tenga en mi colección, pero puede ser la más antigua creación de todas las que tengo acá. Va a ser Fahrenheit de Dior. Esto es una creación de 1989 que llevó a Dior a revolucionar el mercado de la perfumería. Yo me acuerdo del comercial, que era genial, el comercial de los 90, estoy hablando. Y este perfume Fahrenheit de Dior tiene esa nota como de gasolina, como apetrolada, pero tiene una nota floral con esa violeta, tiene muchísimas maderas. Pero yo, sobre todo, ahora es que le siento esa nota de gasolina. Yo me acuerdo que cuando yo recién la compré, por ahí cuando tenía 18 años, una cosa así, yo le sentía era muchísima naranja, como cítricos y maderas, una madera muy fuerte, como una madera súper masculina.
Entonces, si quieren como cítricos, masculinidad, cuero y ese toque extra de masculinidad con la nota de gasolina que no es tan fuerte, pues esta Fahrenheit de Dior es una muy buena opción. Es quizá una de la composición más vieja que tengo yo, pero si quieren algo que no tenga esa nota tan fuerte de gasolina, les recomiendo esta, que es mucho más barata, que es Mercedes-Benz Intense, mucho más económica y dura así un poquito menos, pero van a tener ese mismo ADN de Fahrenheit de Dior. Y mi favorita de toda la colección, me voy a repetir acá y me voy a repetir porque Roger Oligarch aparte conecta en... conecta más un poco con mi alma. Este perfume conecta mucho porque es un regalo de cumpleaños que yo me di luego de haber perdido a mi madre. Luego de, pues de toda la pena que conlleva perder a un ser querido y a un ser tan especial como es una mamá, pues sí decidí entrar en contacto con la gente de Roger Parfums y ellos me hicieron como todo un proceso y unas sugerencias. Y llegamos a la conclusión de que Oligarch era la fragancia perfecta para mí. Y es un perfume que me lleva a otro estado mental. Y me lleva a un estado mental muchísimo más positivo, mucho más transformativo. Y es ese perfume que me llevó a cambiar un poco de la tristeza a la felicidad. Entonces, pues ese es mi perfume favorito. Realmente no es nada retador, nada que les va pues a cambiar el mundo. Pero emocionalmente a mí me conecta por ese lado. Eso es todo el video. Lo siento por, como por bajarle la nota ahí un poquito con ese tema, pero es mi favorita por esa. Miren las reseñas de ese Oligarch. Es una pasada, es un perfumazo. Y no se van a arrepentir de comprarlo. Muchísimas gracias por ver este video. Cuéntenme abajo, respóndanme a lo mejor las preguntas. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál ha sido la última que han comprado? Porque me gustaría saber como un poco qué están comprando ustedes. También no se olviden de suscribirse al canal. Miren, es gratis, muchachos. Casi que el 80% de todos ustedes, de tú que me estás viendo, no te has suscrito. Casi el 80%. Muchísimas gracias al 20% que me sigue, que se ha suscrito, que le da clic ahí a la campanita. Pero a ti que no te has suscrito, pues dale clic al botón de suscribirte para que no te pierdas todos estos videos y reseñas y comentarios y opiniones y tips, entrevistas, que se vienen unas entrevistas muy cool este año. Entonces, pues nada, suscríbanse al canal. En las esquinas les voy a dejar videos recomendados de mi colección de videos. Y acá les voy a dejar el botón para que se suscriban al canal. Denle, suscríbanse, por favor. En realidad me apoyarían mucho y se van a divertir un montón. No es nada más por hoy, chicos. Nos vemos en la próxima. Chao.